silo de cereales en el desierto africano, convertido en prisión. Morir en este infierno. Carl. Carl. Brown. Brown. Se ha muerto loco. Pobre diablo. Es la locura del desierto. El calor. El terrible calor. ¿Por qué no me llega esa locura? Hace 6 días que no nos dan nuestras raciones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se lo suplico, madre de Dios, ayúdame, no me dejes morir en este agujero, déjame morir, hija de la tierra. Tengo miedo a morir, siento miedo. Vamos, Ramón, viejo amigo, tranquilízate, tranquilo. Lo perdones, señor, de verdad. Pues claro que sí. Dios, me castigará Dios por lo que le hice. Creo que no, Ramón, supongo que no. Tengo miedo. Me voy. Deprisa, deprisa. Perdóname, madre. Te traicionó, ¿verdad? Él me reconoció. Supongo que hizo lo que creía que era su deber. Sí, te reconoció como el desertor del fuerte Sindernev. Te vendió, ¿verdad? Por 30 monedas de plata. Este Judas, este Ramón González. Y tú le perdonas. Y le consuelas. ¿Por qué? Supongo que por un ideal noble, ¿no, Smith? Sí, puede que sí. ¿Un ideal noble? ¿Qué es eso? Ideal. Ideal. Un ideal noble. Un ideal noble. Solo nos quedan 3 cerillas. El español se quedará 2 como velas. Una a su cabeza y la otra a sus pies. Thank you.
Toma, camarada. Bébete la mía. He guardado un poco. No, Jacob. La tuya no. Ya no la necesito. Ahora solo quedamos tres. Voy a unirme al resto. Un cadáver más no os molestará. Jacob. ¡Jacob! Ha muerto. Mi valiente amigo. ¿Qué has dicho? Repite lo que has dicho. Solo he dicho mi valiente amigo. No, tú no te llamas Smith, sino Jest. John. John Jest. Te he encontrado. Por fin te encontré. John. John, no puedes morirte. No puedes morirte. Piensa en Isabel. 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 Estoy con él y se está muriendo. Se está muriendo Isabel. Y no puedo ayudarlo a volver. Isabel. Isabel. Hace 15 años, en la pacífica Inglaterra, estos jóvenes pretendían a Isabel Brandon. ¡Isabel! ¡Isabel! Venga, date prisa si quieres ver a Lady Genevieve. ¡Ya voy, John! ¡Ya voy! Tarde otra vez. Ya lo sé. Y ahora, el caballero Otis Madison de los Estados Unidos de América combatirá con el caballero John Guest de Gran Bretaña por la mano de Lady Genevieve. Muerto. Vale. Además, está retrasando la ceremonia. ¡Sir John Jest! Por el poder que me ha sido otorgado, te concedo la mano de Lady Genevieve. Eres su campeón y su caballero para siempre jamás. Amén. Parece que está mal herido. Se ha roto la pata. Rápido, dame tu espada. ¿Quién tiene un pañuelo? Toma. Pobre Patrick. No le hagas daño, Otis. Es valiente, ¿verdad, Beau? El bueno de Otis. ¡Compañía! ¡A formar! ¡Atención! Mi Ward echará de menos al suyo, señora Madison. Y mi hija también. ¿Ve lo felices que son juntos? Patrick, te otorgo el título honorífico más alto que se puede conceder a hombre y bestia. Valiente amigo.
¡Levántate, valiente amigo! Para Avenue me va a parecer cargado después de esto. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Tenemos que volver a América tan pronto, mamá? Sí, cariño, así es. ¿Se puede quedar Otis con nosotros, mamá? Por favor, tía Patricia. Oh, señora Madison. Por favor, tía Pat. Por favor. Lo siento, Isabel, pero su padre nos pide en un telegrama que volvamos inmediatamente y tenemos que obedecerlo. Vamos, Otis, no nos queda mucho tiempo. Adiós, Beau. Adiós. Adiós, John. Adiós. Adiós, Simon. Adiós. Buen viaje. Adiós, Isabel. Volverás pronto. Sé que lo harás, mi buen amigo americano. Vamos, Otis. Ya voy, madre. Nos escribirás, ¿verdad? Claro. Adiós. Adiós. Nos olvidaremos. Adiós. Hasta pronto. Muchos años después, el niño americano convertido ya en hombre vuelve a Inglaterra para pedir la mano de Isabel Brandon. ¿Está Lady Brandon en casa? No, señor. La señora no está en casa. Oh. ¿Y la señorita Isabel? Tampoco está, señor. Qué gracia. Quería sorprenderlas. Vengo desde América. No se me ocurrió que podrían haber salido. Bueno. Gracias. Disculpe, ¿no será la señorita Brandon? Sí. ¿No se acuerda de mí? Pues no. ¿Recuerde su niñez? Bueno, el único americano que... Pero, ¿Otis? Sí. Oh, el buen chico americano. Barton, llévate también el del señor Madison. Sí, señorita. Sentémonos un rato. Me alegro de volver a verte. Yo también me alegro. Muchísimo. ¿Sabes? Te parecerá ridículo, pero he guardado todas tus cartas. Oh. Y dime, ¿ha merecido la pena? Me encantan. Memorias de la infancia. Por cierto... El valiente amigo. El perro que se partió la pata. ¿Te acuerdas? ¿Te refieres a Patrick? ¿Sí? Pobre Patrick. Vivió hasta una edad muy avanzada. Y Beau le dio un funeral de lo más glorioso. Mi querido amigo Beau, ¿cómo está? Y Johnny Digby. Dios les bendiga. ¿Por qué no me contestas? Se fueron, Otis. ¿Se fueron? Se alistaron en la Legión Extranjera. ¿La Legión Extranjera? ¿Por qué no en el espléndido ejército británico? Algo fue mal en casa. Algo trajo el deshonor a mi familia. Bueno, Beau asumió toda la culpa y se marchó. Nada más. ¿Beau? Digby le siguió. La asumió con él. Y después... Y después, John. Mi querido John. Isabel. Tú sabes que Beau, Digby y John serían incapaces de hacer algo deshonroso. Pues claro que lo sé. Ellos lo hacían todo juntos. E ingresaron juntos en la Legión. ¿Y cuándo ocurrió eso, Isabel? Hace más de un año. ¿Y no los has visto desde entonces? Vi a John. Hace unas semanas. En Orán. Le estaban sometiendo a un consejo de guerra.
Dígame, ¿desde cuándo se conocen ustedes? Pues, desde que somos niños. Bien, señorita Brandon. ¿Bajo qué nombre ha conocido siempre a este hombre? John Smith. John. John Jest. Está bien. Gracias, señorita Brandon. ¡Cariño! Hagan pasar al siguiente testigo. Ya, hijita. Soldado Ramón González. Sabe que está bajo juramento, ¿verdad? Sí, mi capitán. ¿Entonces conocí a este hombre por John Smith? Sí, señor. Hicimos la instrucción juntos. ¿Cuándo le vio por última vez? El día en que le denuncié por desertor. ¿Y antes de eso, cuándo le vio? El día que partió para el fuerte Sindernef con su compañía. Capitán, ¿bajo el mando de quién? El sargento Lesum. Nada más. Sus dos hermanos estaban con usted en el fuerte Sindernef en la misma compañía, ¿es cierto? ¿Qué les pasó? Murieron, mi general. Con los demás. ¿Entonces admite que durante el asalto que sufrió el fuerte Sindernef, usted apuñaló a su superior, señor? Sí, sí, sí. Tranquilo, hijo mío, tranquilo. No pierdas los nervios. ¿Por qué? Dime, ¿por qué? Porque era un cerdo, un ser despiadado. Derribó a mi hermano que estaba herido. ¡Herido de gravedad! ¡Le tiró al suelo a golpes! ¡Y después lo pateó! ¡Por eso lo maté! Nada más. Alguacil, retírese. John, John. Todos estáis contra mí. Es cierto que el legionario mató a su oficial mayor en un arrebato de ira. Pero no debemos olvidar que su superior era culpable por haber golpeado a uno de sus hombres. ¿No sería suficiente enviarle al batallón Pinel? ¡En marcha! Lo volvería a hacer, Isabel. Lo volvería a hacer. No me arrepiento. ¡No me arrepiento! Legionario John Smith. Este consejo de guerra ha decidido que debes cumplir 10 años de trabajos forzados en el batallón Pinel de la Legión Extranjera de Francia.
Podría haber sido peor, hijo. Mucho peor. Oh, no, no, John. No. No, John, no, no, no. Adiós, hijo. Giro a la izquierda. ¡Avancen! No, 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 John, 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 no te vayas, hija, no, John, no, no, cálmate, hija. ¿Y no se puede hacer algo? Vuestro departamento de estado. No, no, lo hemos intentado todo. Cuando me lo imagino en una terrible fosa de África, en el batallón Pinel, bajo ese calor y el sol. Tranquila, tranquila. Íbamos a casarnos, Otis. Pronto. Isabel, soy el último de la pandilla de Bowgest. Te prometo que voy a encontrarlo. No podrás. Es prisionero en algún lugar terrible de África. Sé cómo hacerlo. Lo encontraré y te lo traeré aquí. No te dejarán acercarte a él. Escucha, Isabel. En cuanto haga todos los arreglos, iré a Francia. Otis, cariño, no puedo dejarte ir, no puedo. Isabel, no te preocupes. Y, además, ahora, de todos modos, dará sentido a mi vida. ¿No lo entiendes? Y desde Francia, partiré a África. Sí. Y después... ¡Chicos! ¿A qué esperáis? ¡Levantad la cabeza! ¡Ahora estáis en la legión! ¡Compañía! ¡Alto! ¡Uno, dos! ¡Giro a la derecha! ¡Up! ¡De derecha a izquierda! ¡Numerarse! Zwei. Drei. Dollar. Hands up. Yes. Vamos, dilo de una vez. Siete. Otto. Nueve. Diez. Elf. Duanas. Trece. Fiatzen. Quince. ¿Eres el número 13? Sí, señor. ¿No trae mala suerte ese número? Espero que no, señor. Yo también. ¿Americano? Sí, señor. Bien. Herzen. Sackfrank. Saplo, Saplo. Cotton. Cajó. 19. ¿Ramón González? Sí, señor. Reenganchado, ¿verdad? Sí, señor. Sois un grupo lamentable. Pero cuando termine con vosotros, os pareceréis a mis hombres. Sargento, que rompan filas. ¡Rompan filas! No voy a preguntaros por qué os habéis alistado a la Legión. Aquí nunca hacemos esa pregunta. Ni la segunda vez. Métalos bajo la ducha, sargento. Lo necesitan. Os darán uniformes. Y mañana... al amanecer, empezaréis la instrucción.
Bien, sargento. ¡Derecha! ¡Marchen! ¡Vamos, chicos! ¡No os paréis! ¡Vamos! Número 13. Número 13. Sí, señor. Se apellida Brown, ¿verdad? Sí, señor. Brown. Los americanos suelen elegir ese nombre en la legión. Resulta gracioso. Nunca escogen Gray o Green. Hay grandes posibilidades de ascenso para los jóvenes americanos de tu tipo, hijo. Gracias, señor. Nada más, Brown. Únete al grupo. Gracias, señor. Varias semanas después. ¡Descansen! ¡Armas! ¡A discreción! Bien, chicos. Ha sido un día duro. Y lo habéis hecho bien. Los que queráis, podéis visitar Jagged esta noche. Nada de peleas. Volved al cuartel y apagad las luces a las 10. Ya conocéis las normas. No las quebrantéis. Supongo que no querréis acabar en el batallón Pinel, ¿verdad? Sargento, que rompan filas. ¡Atención! ¡Rompan filas! Quítale el fular, ¿vale, Brown? Sí, señor. Voy a ponerme el uniforme blanco. Sí, señor. Permíteme, señor. No te preocupes, puedo hacerlo solo, Brown. Sí, señor. Brown, ¿por qué crees que te hice mi ayudante? Por pura amabilidad, señor. Me gusta estar contigo. Por cierto, señor, hablaba del batallón Pinel. Me gustaría saber qué hicieron esos hombres para acabar allí. Oh, deserción, indisciplina, insubordinación. Quiero decir, una insubordinación constante. ¿Por qué? ¿Te interesa? Solo curiosidad. Solo tienes que golpearme en la barbilla una mañana durante la instrucción y lo sabrías, porque acabarías en el batallón Pinel. ¿Quieres acompañarme? Sí, señor, me gustaría. ¿Dónde, si se puede saber? Tengo que reunirme con el mayor Lebody en el palacio del emir. Tenemos que adular a ese caballero árabe. Tiene mucha influencia sobre las tribus. Decirle que es un leal amigo de Francia y todo ese rollo. Mi gorra, por favor. ¿Quieres venir como mi guardaespaldas? Gracias, señor. Bien, en marcha. ¿Sabes, Brown? No es habitual que un oficial de la legión se codee con un soldado raso. Pero, bueno, debajo de la piel somos como hermanos, ¿verdad? Gracias, señor. Oh, salam aleikum, comandante. Quiero que sepa que me honra con su presencia. Le estoy muy agradecido. Francia le está agradecida a Cair por su poder y su gran influencia sobre las tribus. No soy más que un humilde servidor de su gran país, comandante. Mi casa y todo cuanto hay en ella es suyo. En su honor, he preparado algo muy especial. Oh, su segundo. ¿Le permite ser mi invitado también? Muy bien, Frederick. Gracias, mi comandante. Me acompaña un amigo, señor. Un soldado americano. Bueno, ahora es uno de los nuestros. Oh, un americano. Será el doble de honor. Muy bien, legionario. Gracias. Thank you.
Esa mujer tiene un gran poder sobre ellos. Es mitad francesa y mitad árabe. La respetan muchísimo. Son supersticiosos con respecto a ella. Muchacho, es la tradición. Bésala. ¿No ves lo que quiere? Bésala, hombre, bésala. Tú, perro cristiano. No tendrás una segunda oportunidad. ¡Silencio! ¡Fuera! Acabo de recibir buenas noticias, comandante. Sí, su excelencia. Tengo entendido que va a enviar una compañía a ocupar el fuerte en un pueblo llamado Quita. Correcto, su excelencia. Acaban de asegurarme que los pueblos por donde tendrá que pasar no le darán problemas. Gracias, su excelencia. ¿Frederick? Sí, señor. Prepárense para salir inmediatamente. Sí, señor. Vamos, Brown. Sí, señor. Adiós, su excelencia. Jamás olvidaremos su leal servicio. ¡Presenten! ¡Armas! Soldados de la Legión, vais a ocupar un fuerte a 50 kilómetros de aquí. Seréis los guardianes de 300 kilómetros cuadrados de territorio desértico. Sé que cada hombre cumplirá con su deber. Recordad el lema de la Legión. Somos fuertes, pero somos justos. ¡Descansen! ¡Armas! Sobre el hombro derecho. ¡Armas! Por la derecha. ¡Marchen! ¡Derecha!
¡Descansen! ¡Armas! Será mejor que no fuméis mientras marchamos, muchachos. Aún nos queda mucho. Os daré tiempo de sobra para fumar durante los descansos. He dicho que no fuméis. ¿Basta con tragar arena? Tira ese cigarrillo, Brown. Tíralo ahora mismo. Compañía, armas al hombro. Marcan el paso. 1, 2, 3, 4. He dicho que tires ese cigarrillo. Brown. Ven aquí. ¿Qué diablos te pasa, muchacho? Insubordinación. Ya van dos veces. ¿Es que quieres ir de cabeza al batallón Pinel? ¿Es lo que quieres? Sí que es eso, ¿eh? Muy bien. Cuando estés listo, pégame un buen puñetazo en la mandíbula. Puede que te mate antes de enviarte allí. Anda, vuelve a la formación, muchacho. Y compórtate. ¡Descansen! ¡Vamos! Compañía, en fila de a uno. No puedo más. No puedo. Dame tu fusil. Yo lo llevo. George, Johnny se ha caído. Adelante, compañía. Seguid, seguid. ¡Compañía! ¡Quedan 10 millas más!
¿Cómo puede saber dónde estamos? Pues no lo sabe. Nos perderemos por el desierto y nos moriremos de sed. ¡Atención, compañía! ¡Agarraos al rifle del hombre que está delante de vosotros! Si perdéis el contacto, pedid ayuda inmediatamente. ¡Pienso dar ni un paso más! ¡Ved a la formación! ¿Qué demonios hacéis? ¡Usted nos trajo hasta aquí! ¡Ahora sáquenos! ¡Comportémonos como soldados! ¡Ahora verás, traidor! ¡Dámelo! ¡Vamos! ¡Suéltalo! ¡Poneos todos de rodillas! ¡Vamos, deprisa! ¡Sentaos todos! ¡Meted la cabeza entre los brazos y las rodillas! ¡Vamos, haced lo que os digo! ¡Compañía! ¡Ya ha pasado lo peor! ¡Un poco más y llegaremos! ¿Un poco más? ¿No sabe dónde estamos? ¡Usted nos perdió! ¡Nos va a matar a todos! ¡Bien hecho! Brown, toma el mando y mata a todo el que te desobedezca. Marcha contra el viento, hacia el sur. ¡Los leales! ¡Poneos detrás de mí! No te preocupes por mí, estoy bien. ¡Formad! ¡Poneos en fila, cobardes! ¡No! ¡Ni un paso más! ¡Cabo! ¡A formar! ¡No! ¡Ahora mismo! ¡No! ¡Ponte en la fila, te lo ordeno! ¡No! ¡Pauline! ¡Ponte en la formación! ¡No! ¡Ponte en formación! ¡Te lo ordeno! ¡No! ¡Alto! Es el general Frederick. Tiene problemas. Parece un motín. ¡Desenfunden sables! ¿A qué esperáis, muchachos? ¡A por ellos! ¡Vamos! Sí, vamos, vamos. ¡Tira!
Nos perdimos en el desierto. Nos quedamos sin agua. Amotinamiento. La locura del desierto. No es culpa suya. Ese hombre fue el que... Teniente, sujétele. Así que tú eres el cabecilla. Sí, mi capitán. Fui yo. No, no, no. No, mi capitán. Él intentó frenar el botín. Yo soy el cabecilla del motín. Ellos defendieron a su mando. Son todos inocentes, capitán. Somos inocentes, mi capitán. Inocentes, se lo juro. Sí, él es el culpable. No, él es el culpable. ¡A salvar! Eso lo decidirá el Consejo de Guerra. ¡Atención! Alinead a esos hombres y apuntad sus nombres. ¡A formar! ¡Vamos, deprisa! ¡Atención, vamos a pasar lista! ¿Cómo te llamas? Riso Silver. Iván Padenev. Carl Myers. Jacob Levy. Ramón González. Philip Brown. Este consejo de guerra ha decidido condenaros a 10 años de trabajos forzados en el batallón Pinel de la Legión Extranjera de Francia. ¡Vamos, moveos, deprisa! ¡Vamos! ¡Daos prisa! ¡Vamos! ¡Levántala! ¡Levántala! ¡Llévala o te partiré en dos! ¿Me oyes? ¡Maldito cobarde! ¡Mereces morir! ¿Qué? ¿Ahora quieres ganarte la amistad de los guardias, maldito traidor? ¡Suéltala! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Levántate ahora! ¡Déjale! ¡Suéltale! ¡Maldito cerdo! ¡Ayudadme! ¡Cogedlos! ¡Que no se muevan! ¡Sujetadlos fuerte! ¡Ve a avisar al capitán! ¡Atención! ¡Ay, ay! ¡Soltadme! Otro motín. ¿Cómo otro? ¡Atención! ¡Alto! ¡Derecha! Será mejor que metas a este grupo en el granero. Y haz tu informe, sargento. Me estoy cansando de estos motines. Cuando llegue el coronel, celebraremos un consejo de guerra definitivo. Todos seréis fusilados. Nada más. ¡Izquierda! ¡Escolta armada! ¡Marchen! ¡Alto! Vosotros cuatro, levantad la reja.
6 días después. Lo que has dicho. Solo he dicho, mi valiente amigo. Tú no te apellidas Smith, sino Jest. John. John Jest. Al fin te he encontrado. John. Johnny. No puedes morir. No puedes morir. Piensa en Isabel. Piensa en ella. ¡Parad la caravana! ¡Slilla! No queda ni un solo convicto o legionario con vida. Han hecho un buen trabajo. ¡Adelante! ¡Seguid! ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Le he encontrado! ¡Y se está muriendo! ¡Se está muriendo y no puedo devolvértelo! ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Ayudadme! ¡Por el amor de Alá! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme, vamos! Mi camarada se está muriendo. ¡Ayudadlo! En el nombre de Alá, un poco de agua. Me muero de sed. ¡Vamos! Tienes suerte de estar vivo, amigo. Es cierto. Tu prisión fue tu salvación. Ha estallado una guerra santa. Los mahometanos contra los cristianos. Han masacrado a todos los guardianes y convictos de este campamento. Mi amigo
se muere. Se lo ruego. Ayúdeme a salvarlo. Dale agua, enseguida. No temas más. Tú y tu amigo estáis a salvo. Alá es bueno. Nos ha entregado a estos dos prisioneros para ayudarnos en nuestra santa misión. ¿Has enviado el mensajero al comandante Lebedí? Ahora mismo. No deben desconfiar de nosotros, ni sospechar nada. Y después, en el silo, cuando dijiste aquellas palabras tan familiares, supe que eras tú y bueno, ya sabes el resto. Otis, mi viejo amigo, has hecho todo esto por mí. Isabel no debió dejarte. Ella no influyó en mi decisión, John. Lo hice para dar sentido a mi vida. Dame un cigarrillo, por favor. Oh, lo siento. Me moría por fumar. Otis, tú amas a Isabel. Oh, ¿cómo debes amarla? ¿Te ama ella a ti? Isabel, ¿amarme a mí? Pero, chico, ella amaría antes un par de zapatos viejos que te hayas dejado en casa antes que cualquier otra cosa. ¿Es que no lo entiendes? Lo entiendo. Ahora lo entiendo todo. Has hecho todo esto por Isabel y por mí, ¿verdad? Mi valiente amigo. Ahora lo recuerdo. Eso es lo que Bo solía decir cuando éramos niños. El título más grande que se le puede conferir a un hombre o a una bestia. Mi valiente amigo. En el Palacio del Emir, a poca distancia del cuartel general de la Legión. John. 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 Bonjour, mi valiente legionario. ¿Y mi amigo? ¿Dónde está? Se lo llevaron los franceses. Es un fugado. Yo también. ¿Por qué no me llevaron a mí? ¿Por qué, mon ami? Les dije que habías muerto. Te estoy reservando para mí. ¿No te apetece besarme ahora, eh? ¿Sabes dónde está? Sí, sé dónde está. Se lo llevaron al cuartel. ¿Dónde morirá como los otros perros cristianos? ¿Dónde tú estarías ahora de no ser por mí? ¿Morirá? ¿Qué dices? ¿De qué estás hablando? Hoy es el día de la rebelión de los árabes. Atacarán por sorpresa el cuartel. No podrán defenderse y morirán como cerdos. El emir lleva mucho tiempo planeándolo. Pero el emir es amigo de los franceses. El emir odia a los franceses. Él ordena todas las revueltas y masacres. ¿Dices que ocurrirá hoy?
Hoy acudirán miles de fieles a rezar a la mezquita, pero llevarán espadas y armas bajo sus ropas. Una masacre. Sí, una masacre, mi guapo amigo. No sobrevivirá ni un cristiano. Excepto tú, mi querido y grande soldado americano. Tal vez... Cerdos traidores. Tengo que avisar al cuartel. John no puede morir ahora. No, mon ami. Es tarde. Ningún hombre blanco conseguiría llegar vivo al cuartel. ¿Y los de caballería? Si hablara con ellos, podrían apoyar al cuartel. ¿Qué harías por salvar a tu amigo? Cualquier cosa, cualquier cosa. Yo te ayudaré. Si me haces una pequeña promesa. Cualquier cosa. ¿Qué quieres? Te lo diré. Quiero escapar de este país. Quiero vivir en París. Odio a los árabes. Yo no puedo ayudarte a salir de aquí. No me entiendes. Yo te ayudaré a ti. Y cuando vuelvas y todo haya acabado, me llevarás a París. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Bien. ¿Cómo salvaremos a mi amigo? Te daré ropa de árabe. Sal y mézclate con la multitud. Cuando llegues al cuartel, diles que llega la caballería. ¿Y quién los avisará? Lo haré yo. Aquí tienes. Cuando salgas, reza y alaba a Alá como los demás. Cuando llegues al cuartel, dile al comandante Lebedí que la caballería llegará. ¡Que resista! ¿Seguro que avisarás a la caballería? Te doy mi palabra. Cuando todo haya terminado, ¿volverás? Volveré. No hay más profeta que Mahoma, ni otro dios que Alá. ¡Matad en el nombre de Alá! ¡Matad! Thank you.
aquí. Vosotros dos conmigo, vosotros allí. ¡Vamos, deprisa! ¡Comandante! ¡Sí! ¿Ve a ese árabe que se está acercando? ¡Sí! ¡Se lo ha tomado demasiado en serio! ¿Ves a ese tipo? ¡Sí, señor! ¡Acaba con él! ¡Sí, señor! ¡Creo que le he herido, señor! ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡Soy americano! ¡Soy americano! ¡Otis! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Tienes mucha suerte de que sea un pésimo tirador! ¿Qué es esto? Disculpe, señor. Lamento tener que presentarme así. Han avisado a la caballería, comandante. Vienen de camino. Gracias a Dios. ¡Coge el rifle de ese soldado! ¡Ahí vienen! ¡Carga la ametralladora! ¡Fuego a discreción! Sí, señor. ¿Ves a ese francotirador? ¿Dónde? ¡En la calle Torre! ¡Acaba con él! ¡Bien! ¡A la ametralladora! ¡Vamos! ¡Acaba con ese caballero de los estandartes! ¡Sí, señor! ¡Le di, señor! ¡Bien! Comandante, solo nos queda esta munición. Se la hemos quitado a los muertos, señor. ¡Repártela! ¡Sí, señor! ¡Preparaos! ¡Último amunicionamiento! ¡Fijad bayonetas! Entrarán en la próxima carga. Lucharemos. ¡Cuando alcanzan el muro, que prueben nuestro acero! Prefiero esto al batallón Pinel, ¿verdad?
¡Ya vienen! Enhorabuena, comandante. Gracias, señor. Ha llegado justo a tiempo. Quiero agradecérselo a todos. ¡A formar! Por cierto, comandante, ¿sabe que siempre dudé del emir? No volverá a molestarnos más. No. Le derribó aquel legionario de allí. ¿Del batallón Pinel? ¿Hay dos? Se acabó todo, John. Eso parece. Nos enviarán de vuelta al batallón, amigo. Sois soldados muy valientes. Todos vosotros. Francia está en deuda con vosotros. Francia no es desagradecida. Libres. Indulto total. Para los dos. Vaya suerte. Ha merecido la pena, ¿verdad? Bueno. Adiós. Escúchame, amigo. Una bailadora del vientre, una Hafkas, ella no espera nada de ti. Vuelve conmigo a casa, Otis. Ella cumplió su palabra. No estaríamos aquí si no fuera por ella. No querrás que ahora falte a mi palabra, ¿verdad, John? ¿Me llevarás a París? ¿Que si te voy a llevar? Nena, te llevo donde tú quieras. ¿Me comprarás una casa lujosa y un automóvil? Te compraré dos coches, preciosa. He ganado muchísimo dinero. ¿Te casarás conmigo? ¿Me darás dinero y todo lo que yo quiera? Claro que me casaré contigo. ¿Por qué no? Pero, ¿qué pasa con tu novio, el legionario americano? Como amante no vale nada. ¿Por qué iba a molestarme con él ahora que te he encontrado a ti? Ningún hombre me ha amado jamás como tú. Mi hombre. ¡John! ¡John! ¡Espera un momento! ¡Todo ha salido bien! ¡Puedo volver contigo!